El sector de salud en Tabasco es un verdadero orgullo, aseguró el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pues se han realizado obras de rescate y equipamiento en hospitales. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal destacó la construcción y equipamiento del hospital del municipio de Comalcalco, el cual estaba abandonado desde hace 12 años y el cual fue recibido por el sector salud con 34 ventiladores, de los cuales no funcionaban ni 20 de ellos. Por el contrario, hoy en día, en ese hospital se cuenta ya con 225 camas con ventilador para la atención de pacientes con COVID-19, precisó el gobernador. Además, en su misma cuenta de Twitter, el sábado precisó que su gobierno ha invertido en obra pública en 2 años, más de lo que se invirtió en los últimos 2 sexenios, lo que demuestra la calidad de las obras y la transparencia en las licitaciones, de las cuales el 98% de las obras ejecutadas son por parte de empresas tabasqueñas. Noticias TVT.